Buenos días, mis bellas preciosas. Y bueno, estamos estrenando otra vez cámara. Les doy la bienvenida aquí a mi hogar, tu casa, mis bellas. Good morning por la mañana. Estamos a viernes. Ay, viernes, finalmente viernes 16 de diciembre. Ya estamos en el último mes del 2016, chicas. Ya casi se nos llega el 2017. Falta poquito. Y bueno, ya es viernes. Y ando aquí recién levantada. Bueno, me levanté bien temprano, pero me volví a acostar. Me sentía media cansada. Y bueno, como todos los días pasados me había estado levantando súper temprano. Así que hoy decidí quedarme un ratito más en la cama. Pero ya me levanté, chicas. Me voy a poner a recoger aquí mi cuarto y también a editar. Y bueno, les decía a mis bellas, vean, Jimenita ya empezó. Ya empezó Jimenita a hacer desmadre. Bueno, voy a atender mi cama, mis bellas, y me voy a poner a editar el video y voy a ir a ver qué almuerzo, porque tengo hambre. Y me voy a alistar porque voy a hacer algunos mandadillos. Me faltan unas compras navideñas, chicas, que aún tengo que hacer. Y ¿cómo se llama? Pues sí, esta cámara, no sé ustedes cómo la vean, pero yo estoy contenta ahora sí con esta cámara, aparte de que no está pesada, me está súper gustando. Y es la Canon. Acá tengo la cajita porque apenas la ando estrenando. Apenas la ando estrenando, chicas, vean. Esta es Canon PowerShot G7X. Es esa la nueva camarita con la que voy a andar ya blogueando, con la que ustedes me van a estar viendo. Bueno, con la que nos van a estar viendo. Y estoy contenta. Bueno, así decía de la otra cámara, ¿verdad? Y después luego me decepcioné. Pero ahora sí voy a leer el manual. Me dijo una chica, lee el manual, porque si no lees el manual, pues nunca vas a saber cómo usar la cámara y qué es lo que trae la cámara y el funcionamiento. Y sí es cierto, porque yo nunca leo los pinches manuales, chicas, la verdad. Nunca leo los manuales de mi celular, nunca leo los manuales de las cámaras. Yo nunca leo los manuales de nada. Les juro que hay cosas que, por ejemplo, como mi celular al iPhone anterior que tenía, le agarrando la onda hasta cuando ya casi encargaba el otro, que es el que traigo ahorita. Entonces, eso sí es verdad de que tiene uno que leer los manuales. Pero yo, iré la hueva que no me deja andar leyendo. A mí casi no me gusta leer, chicas, la verdad. Me da flojera, me da hueva leer. Sus comentarios sí, eso sí los leo, pero yo me refiero a libros de así de que tengo que leer, y mucho menos los manuales, chicas. Eso no me dan ganas. Pero bueno, mis bellas, las dejo. Les doy la bienvenida aquí. Y yo me voy a poner a ordenar aquí mi cuarto. Ir a ordenar el cuarto de los niños para comer, editar y cambiar a mi Jimenita. Porque hoy es viernes. Ya es fin de semana y me pienso divertir. El viernes me desvelo y el sábado también. Bueno, así, chicas. Así. Pero bueno, mis bellas, las veo al ratito. Chicas, pues ya almorcé, chicas. Una quesadilla bien rica que me hizo mi mamá con un cafecito negro como la noche. ¿Y qué creen, chicas? Estamos bien contentos. Bueno, bien contentos mi mamá y yo, porque ya tengo sobrino nuevo. Mi mamá ya tiene nieto nuevo. Ya nació Ian, el bebé de Iván y de Britney, chicas. Y, ay, chicas, ay, estoy tan contenta porque, gracias a Dios, mi niño nació súper sano y muy bonito, que está mi baby. Y mi cuñada estaba bien preocupada porque pensaba que iban a ser chiquito porque su pancita estaba bien pequeñita, pero no, le faltó 2 onzas para las 7 libras, así que un peso súper normal. Y Britney está muy contenta, chicas, ¿y qué creen lo que Britney quiere comer? Dice que quiere pozole, ¿verdad, ma? Está en, ahorita nos dijo Iván que está cansada Britney y que dice que se le antoja un plato así de pozole del que mi mamá hace. Pobre de mi cuñada, ya me lo imagino cómo ha de estar, ha de tener hambre y aparte también ha de estar bien cansada. Pero lo importante, mis bellas, que todo salió súper bien. Mi brother ya es papá y no sé, chicas, cuando vimos la... Cuando vimos la, ¿cómo se llama? La foto del baby. Ay, no, casi lloramos, ¿verdad, ma? Se nos salieron las lágrimas. Ay, el bebé, porque está bien bonito. Bueno, pues dicen que los bebés recién nacidos nunca son bonitos, ¿verdad? Pero nosotros los miramos bonitos. Pero vean, les voy a enseñar una foto, chicas, aquí de contrabando, porque Iván no quería que... Yo quería postear ya una foto
en Facebook y no nos dejó, ¿verdad que no? Dijo que no. Pero vean, ustedes van a ser las privilegiadas de conocer a Ian. No sé si lo capte la cámara, pero vean mi baby cómo está de bonito. Está bien bonito y bien, bien parecido a Iván cuando era bebé. Bien blanquecito, bien, bien bonito, chicas. Y bueno, pues estamos bien contentas. ¿Ya le habló a mi papá, mamá, para decirle que ya nació el bebé? No. Apenas no tiene mucho que nació, chicas. Britney le inducieron el parto a las 5 de la mañana, le iban a inducir el parto. Y bueno, bendito sea Dios que ya nació y todo salió muy, muy bien. Así que hoy, diciembre 16 del 2016, es el día que Ian nació. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos. Yo estoy aquí, chicas, no voy a poder editarles el vlog para subírselos. Y sí, pues ya ven que les había dicho que andaba limpiando mi cuarto. Ya terminé, ya mi cuarto está ordenado, todo aquí también. Ya más voy a ordenar los cuartos de los niños, pero primero voy a editar el vlog para que sí, en lo que se sube, yo ordeno los cuartos. Y allá está la abuelita, súper contenta. Vea, mi madre. Mi señora. Está bien contenta. Ya se quiere ir. Ya quiere buscar un autobús para irse allá a Tennessee. Pero le digo que no, que se tiene que esperar a que mi hermano venga por ella. Pero ella dice que si por ella fuera, ella estuviera allá. Porque nosotros no vamos a ir, chicas. La verdad, no vamos a ir para Tennessee porque pues mi marido tiene mucho trabajo. Y solo que Richard a lo mejor sí llama. A lo mejor Richard sí va. Nosotros no, porque les digo que mi marido tiene mucho trabajo, entonces por eso no, pero si ellos no llegan a venir, pues a lo mejor sí vamos, pero a mí Iván me dijo que iba a venir, que si le ven hacía para antes de Navidad, iban a venir después de Navidad o en Navidad, y que para que nosotros no tuviéramos que ir. Entonces, ya cuando venga el baby, obviamente, por supuesto que se los vamos a presentar aquí en el canal para que ustedes lo conozcan, chicas. Pero, ay, no, ya tengo muchas ganas de conocerlo en vivo. Está bien bonito. ¿Verdad, mi amor, tu primito? Y aquí está Jimena, chicas. Mándale besos a las chicas, mija. Mándale besos a las chicas, mi amor. Diles a las chicas ahora sí a dónde nos vamos a ir al ratito. ¿A dónde? Sí. ¿A dónde? ¿A Chucky Chances, mami? Ay, ¿ya está cambiada mi bebé? Jimena anda con el brete de Chucky Cheese, chicas. Para todo ella, a Chucky Chances, mami. Chucky Chances, mami. Y Frijol, estoy enojada con él porque lo saqué al baño y el muy lamido se fue a tragar un pedazo de tamal de allá de en cambio vecina. Y acá anda. Ahorita lo regañé bien regañado porque no me gusta que sea lamido, chicas. No me gusta que coma otra cosa que no sean sus croquetas. Pero bueno, mis bellas, ya menos plática y más trabajo. Las dejo un ratito a regreso porque voy a editar el video. Así que sí, ahorita las veo. Bueno, chicas, pues ya acabé de editar el video. Ah, y quiero mandarle un saludito a Marta Méndez 1979, que estoy en este preciso momento estoy whatsappeando con Martita. Así que Martita, te mando un besote súper tronado y muchas gracias por tus bellos mensajes que me mandas siempre en WhatsApp. Qué linda, Marta, en serio que tú eres una de las chicas que siempre han estado conmigo desde mis inicios. Y bueno, pues muchas gracias, en serio, Martita, muchas bueno, gracias. Chicas, vean lo que me acaba de llegar el día de hoy. Yeah. Me encargué en Sephora, chicas, porque me mandó Sephora un cupón de $25. Entonces, ¿cómo se llama? Siempre cada año mandan un cupón. Ay, me encuentro las tijeras porque les quiero enseñar lo que viene en esta caja. Siempre cada año, chicas, mandan un cupón de $25 para todas las chicas que son Rouge. No sé si a las que son VIP también, pero a las que somos Rouge sí nos mandan un cupón de $25 cada año, cada holiday. Entonces, yo ya me encargué algo con ese cupón. O sea, tenía que comprarlo de $50. Y por esos $50, pues, ¿cómo se llama? Te rebajaban los 25 del cupón que te habían mandado. Entonces, pues, no me hice esperar, mis bellas. Y me encargué mi rubor de NARS. No sé si recuerdan que les había dicho que tenía muchas ganas del rubor de NARS. El Super Orgasm. Entonces, ya lo tengo. Me acaba de llegar apenas ahorita, chicas. Se los voy a enseñar ahorita. Y también me llegó algo de MAC. Pero no sé qué es porque no me acuerdo haber encargado algo de MAC.
Y no creo que la tienda haya sido tan espléndida como para mandarme algo regalado. No sé, no sé qué sea eso. Ahorita voy a ver qué es. Y vean, me encargué mi rubor de NARS. Aquí está. Que la verdad tenía muchas ganas de este rubor, chicas. Y ese se llama Super Orgasm. Lo voy a sacar. No es el Orgasm, es el Super Orgasm. Porque viene bien bonito. Trae muchos destellitos así como doraditos. Ay, no, está bien bonito ese rubor, chicas. Lo voy a sacar para que lo vean. Soy tan bruta, chicas. Con una mano no puedo hacer nada. Necesito las dos. Y vean. Vean qué preciosidad de rubor. Ay, déjenme le quito el papelito para que lo aprecien más mejor. Está bien bonito. Vean, está súper bonito, súper bonito. Se me hace bien bonito el empaque. Es muy parecido a los empaques de la marca Elf. Pero vean, está bien bonito y me lo encargué ese. Y luego también, para acabar los $50 que al último hasta me pasé. ¿Qué, mi amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, mi amor, ahorita ya me voy a cambiar, mi amor. Anoche me bañé bien noche, chica. Bueno, cuando cerré el vlog y me bañé y mi pelo lo traigo bien alborotado. Parezco el Rey León. Pero ahorita me lo voy a planchar. Completar los $50 que pues me pasé, llegué a los 60. Me agarré esta, que es una, ¿cómo se llama? Una microfibers. Ay, no sé cómo se llama, chicas, pero esto es para darle volumen a las cejas, para que se te vea que tienes muchos cabellitos. Entonces me lo encargué y este es de Benefit. Y acá en MAC, pues no sé qué es. Ahorita voy a abrir la cajita a ver qué es. Pero bueno, la abro, chicas. ¡Ay, no! No me había dado cuenta que tenía mis labiales de Selena. Vean, los tengo aquí. Porque ayer andaba grabando un mini clip con la colección de Mariah. Para subirlo a mi canal de maquillaje y los dejé allí. Y ay, lo bueno que me fijé, si no capaz que Jimenita me los rompe. Entonces, bueno, déjenme, voy a guardar eso y abrir a ver qué es lo que viene aquí. Les enseño y ahorita las veo. Bueno, chicas, pues me mandaron de MAC esta sombrita. Vean, esta sombrita es una sombrita de esos individuales. Se llama All That Glitters. All That Glitters. Se llama, y me mandaron también estas dos máscaras. Estas dos máscaras de pestañas. Y bueno, esto yo no lo encargué, chicas. Ellos me lo mandaron de regalo. Dicen que por el año que tengo ya con ellos. Sí, por el año que tengo ya con ellos. ¿Cómo se llama? De VIP. Entonces es un regalito que ellos me mandaron. Que MAC me mandó, yo no lo mandé pedir. Yo me acuerdo que sí me mandaron a ofrecer eso y yo de hecho llevé el ticket a la tienda y me dijeron en la tienda, porque fui a Macy's, me dijeron que solamente lo podías agarrar en las tiendas MAC, o sea, en la tienda MAC Pro, no lo podías agarrar en las tiendas departamentales como Macy's o las tiendas donde venden MAC. Entonces, no sé, y yo pues dije, bueno, yo creo no se puede, porque pues aquí está una tienda de MAC, pero bien lejos, chicas. Y bueno, ellos me lo mandaron. Me lo mandaron, entonces, pues bueno, estas máscaras me mandaron dos. Y son de las que me gustan a mí, las Zoom Fast Lashes. Me mandaron dos. Están más chiquitas que las originales, o sea, que las normales. Pero igual son dos y esas me gustan mucho. Y me mandaron esta sombrita, que está bonita. Está bonita, vea. Y bueno, pues como dice mi mamá, el caballo regalado no se le busca el colmillo. Entonces, gracias, porque... pues es la primera vez que yo recibo un regalito de MAC, así regalado, o sea, dado. Porque sí me mandan samples cuando hago pedidos, pero un regalito así que ellos me hayan mandado así, pues no, es la primera vez. Así que, bueno, pues muy agradecida. Pero bueno, voy a apagar aquí la luz, chicas, porque me voy a ir de bolón ping-pong al cuarto de mi hija. Vean, chicas, que aunque apagué la luz de aquí, de lo que es aquí enfrente de mi escritorio, igual se ve iluminado porque esta cámara sí tiene mucha luminosidad. Vean. ¿Sí ven? Bueno, voy a ir a recoger mi cuarto. Ah, no, el cuarto de los niños. Voy a limpiar. Voy a limpiar el cuarto de Valeria y el de Junior. Ay, el cuarto de mi mamá huele bien bonito, chicas.
puro perfume de mi madre. De mi madre. Ay, ay, ay. Estas persianas de aquí del niño se rompieron. Y mi esposo puso otras, pero están todas cuchas. Porque no le quedaron. Y él las y él las cortó con el... ese serrucho con el que corta él. Pero se rompieron y quedaron todas así. Entonces ahora hay que comprar persianas nuevas. Y también tengo que... ya, este cuarto de Junior ya me fastidió porque es todavía cuarto de niño. Ya le voy a comprar unas colchas. ¿Desde cuándo ando que quiero comprarle colchas? Pero yo creo que sí, ya le voy a comprar colchas ya de niño grande. De hecho, esta recámara, chicas, ya no la quiero. Quiero comprarle a mi hijo una recámara así de niño. Porque aparte que esta la tiene desde que tenía mi hijo 3 años. Pues ya está viejita. Y luego también ya está bien maltratada por eso. Y a Jimena, a Valeria, ya ven que le compré su recámara cuando recién nos vimos aquí a la traila. Y la tiene súper maltratada, súper, súper maltratada esa Valeria. No cuido nada esa recámara. Pero bueno, chicas, déjenme, voy a recoger aquí porque ya van a dar las 3. Ya es bien tarde. Me entretuve bastante en el video, entonces quiero para cuando el niño llegue, ya él llega a las 4:30, ya estar lista para irnos. Porque vamos a llevar a la niña Chuck E. Cheese. So, quiero estar lista. Pero bueno, sí, al ratito la... Bueno, chicas, les cuento que ya... pues que ya me planché mi cabello. Ya me voy a maquillar, mis bellas. Me voy a hacer un maquillaje bien rápido. Porque ya es tarde. Ya es tarde, entonces no me quiero demorar mucho en el maquillaje. Así que me voy a maquillar nada más. Así algo bien leve. Y bueno, ya me planché mi cabellito. Así que me voy a aplicar mi base. Y nada más me voy a hacer un maquillaje así bien leve. Yo creo que nada más delineado, pestañas y un labial así oscuro y esto. Así que ahorita lo veo. Ya estoy lista. Me hice este maquillaje. Me da risa porque siempre digo que me voy a hacer cualquier cosa y al último termino con el pestañón bien pegado. Pero no, sí me hice, no me hice la gran cosa, chicas, vean, nomás me hice un delineado y me puse poquita sombra. Y estoy usando la base, esta de Urban Decay, que es la All Nighter. Esta base, chicas, de veras que me encanta, se la recomiendo porque, no sé, me gusta mucho cómo deja, cómo te deja el acabado así bien bonito en tu rostro. Y de labial... Por si me preguntan, chicas, estoy usando este que es el tinta mate de Bisú, el Poison. Todos los labiales, chicas, que he estado utilizando últimamente en estos que son los Vlogmas han sido los tinta mates de Bisú. Para las chicas que me han estado preguntando qué labiales estoy utilizando los tinta mates, que bueno, los estoy estrenando porque me los acaba de mandar Lili. Entonces, quiero probarlos todos porque me han súper, súper encantado. Sácate eso de la boca. Y bueno, chicas, ya me voy. Ay, también les quería decir, mis bellas, que utilicé mi bronzer este de Mariah. Y me encantó. Vean cómo se mira. Vean. No sé si la cámara lo capte, pero vean el glow que te deja. Bien, pero bien bonito. Sí, mi amor, ya. Y ya pues ya nos vamos, chicas. Nada más me voy a poner mi gorrita porque me voy a... Ah, el otro día una chica me preguntó que si yo traía extensiones, que porque en el... cuando les enseñé mi cabello se miraba bien cortito y después cuando me volteé se miraba largo, chicas. Lo que pasa que mi cabello, vean, de aquí, de la parte de aquí es cortito y de atrás se ve largo porque el corte que yo traigo, chicas, es así como que en pico. Entonces por eso ustedes me lo ven largo. Pero vean, me voy a voltear para que vean cómo es que tengo mi cabello. Así es realmente mi cabello, vean. Lo tengo así de largo y yo no traigo extensiones. Así es como lo tengo. Así, ahorita no traigo extensiones, chicas, no estoy usando nada de extensiones. Así es como mi cabello normal. Vean, tengo bien poquitito cabello, chicas. Bien súper poquito. Vean, así es mi cabello. Pero no, ahorita no traigo extensiones. Y cuando me pongo extensiones no me gusta plancharlo. Me gusta usarlo así, sí, mi amor, me gusta usarlo rizado. Entonces no traigo extensiones. Ahora vean de aquí de la parte de enfrente cómo se ve. Porque, como les digo, lo traigo así como el corte que traigo es como en pico de atrás. Y así es como lo tengo. No lo tengo, bueno, no lo tengo tan cortito, pero tampoco lo tengo tan largo de aquí y de atrás sí. Porque como les digo, está en pico. Pero, sí, chicas, este es mi cabello. Y les cuento que ya me voy a ir a comprar mañana a GNC unas pastillas para fortalecer lo que es el cuero cabelludo, las uñas y la piel.
Ajá, esas pastillas me las recomendó Ángel. Y bueno, gracias a todas las chicas que me recomendaron pastillas. Igual voy a agarrar de todo lo que ustedes me recomendaron. Voy a agarrar a poquito de cada cosa, porque sí, la verdad, sí, no quiero que mi cabello se me caiga, chicas. Y bueno, ya nada más me voy a poner mi chaqueta. Me voy a poner, ¿cómo se llama? Una bufanda y mi gorrita. Y así. Ah, y me puse mis botas, chicas. Estas, las de tacón, vean. Eso es lo que me puse. Y mis super skinny jeans. ¿Qué, mamá? Y esta camisa negra así básica que es. Me gusta porque pues esta la puedo combinar con cualquier cosa. Pero bueno, me voy a ir a poner. Ya llegó mi husband. Y afuera ya se está haciendo de noche. Son las 5 de la tarde. Y ya se está haciendo oscuro. Ya saben que aquí se oscurece bien temprano, vean. Entonces, me voy a poner esa, chicas. Okay. Y esta gorrita que me hizo mi suegrita. ¿Lo tengo que poner? ¿Qué, mi amor? No, ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, chicas, nos vemos ahorita, ¿eh? Pues vean, ya me puse mi gorrita. Mis bellas, preciosas. Me puse esta gorrita. No te quites los shoes porque ya nos vamos. Ay, esta niña tiene todos los minis aquí. No puedo ni pasar. Me puse la gorrita, chicas, y me puse esta bufanda. Así. No sé ustedes cómo vean, si me dejo la gorra o me la quito, pero mejor me la voy a dejar porque afuera está frío y no quiero arriesgarme a enfermarme. Y aretes no me voy a poner, nomás que un algo así chiquito para que no se me vean mis orejas pelonas, porque pues no quiero andar muy cargada, porque como que ya que con la bufanda y luego la gorra, pues ya me voy a ver muy exagerada. Entonces sí, no me voy a poner unos aretitos así chiquititos, así bien pequeñitos, que no se noten mucho, chicas, nada más para que no se vean mis orejotas así feas. Y ahora, así es como wash. Me voy a echar perfume. Y bueno, me voy a echar mi perfumito. Ahora voy a usar este, el Marc Jacobs Decadence, porque cuando hace a frío, que ya sabe el tiempo este, me gusta usar este y huele bien bonito. Me encanta este perfume. A muchas chicas no les gustó, que porque huele muy fuerte. Pero a mí, chicas, la verdad, este perfume, oh my gosh, me enloquece. Huele bien bonito. Ay, huele precioso, precioso. Ah, y no vamos a ir a Chuck E. Cheese al último, chicas, porque mi comadre me llamó que está enferma, le dio migraña. Y yo ya había quedado con ella. Y así como que no me quiero ir sola porque iba a llevar a su nieto. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir con mi esposo. Va a ir hasta, bien lejos a recoger su cheque. Y ya pues vamos a pasar a comer algo. Entonces, ajá, es lo que vamos a hacer. Pero bueno, chicas, las veo al ratito. Chicas, pues este es mi outfit. Vea, así es como voy. Y me voy a poner esta chamarrita. Déjenme, le quito el price. Esta chamarrita que compré apenas la semana pasada, chicas. Y me la voy a poner porque está muy frío. Aunque no cubre mucho, pero igual me la voy a poner. Y así es como ya se ve el outfit con la chamarra. Y traigo mis botas, chicas. Mis botas que son altas hasta acá arriba. Y bueno, qué padre, porque con esta camarita nomás la pongo así arribita en lo alto y ya puedo enseñarles el outfit así. A las que les gusta que les enseñe mi outfit. Y vean, traigo mis botas estas, chicas, que son altas hasta a la parte de acá de arriba. Sí, este es mi outfit, así es como voy. Y bueno, pues ahora sí, let's go. Mira, Ángel. Saluda. Llegando a Chick-fil-A. Uy, qué frío.
México. A cambio de planes, chicas, nos venimos a Chick-fil-A y al último nos fuimos a Chuck E. Cheese. ¿Cómo funciona? ¿Qué quieres? Ok, venga. Bueno, vamos a ordenar aquí. Bueno, chicas, vamos a comernos una hamburguesita bien rica aquí en Chick-fil-A. Mi niña, no fuiste a Chuck E. Cheese, mi amor. Mira las chicas que no fuiste, mi amor. Que estás triste. No, chicas, íbamos a ir a Chuck E. Cheese, pero al último mi comadre se sentía mal. Entonces le dolía mucho su cabeza, que tenía migraña, y pues la verdad ya habíamos quedado de que queríamos ir junto con ella. Entonces, amigo, lindo la papá. Hombre. Entonces hagan de cuenta, chicas, que por eso no fuimos. Vamos a ir hasta, yo creo, el miércoles, que los niños salgan de vacaciones. Vamos a ir. Y pues Junior quería venir a Chick-fil-A desde sabe qué día, así que decidimos venir, ¿verdad, mami? Y aquí andamos. Jimenita, ¿a dónde querías ir, mi amor? ¿A dónde querías ir? Ah, vinimos a Chick-fil-A. ¿A dónde venimos? ¿Aquí cómo se llama? Ya dice bien Chick-fil-A, mijo. ¿A dónde? ¿Cómo se llama aquí? ¿A Chick-fil-A? Ya están mi mamá y Ángel, pero ellos no cupieron aquí en la mesa, así que se fueron para allá. Ya me lo ni mejor supimos. Me siento así. Me siento así. Una hamburguesota que se está jalando mi esposa. Bueno, chicas, vamos a comer. Y al ratito las veo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Bueno, chicas, pues llegamos de Chick-fil-A, de la calle. Ay, está haciendo bastantísimo frío, mucho frío que está haciendo allá afuera. Ay. Y ahorita, mis bellas, lo que voy a hacer es que voy a sacar... ¿Qué, mi amor? Un ratito, mi amor, aquí conmigo. Voy al sillón. Es que ya tengo una cerveza, aquí no tengo hoyo. ¿Cómo no? Vente para acá. Lo que voy a hacer, chicas, es que me voy a poner a hacer a la resolución de mi sorteo. Porque tengo que subir el video para mañana de a ver quién se ganó el premio. Y les confieso que siempre cuando saco la ganadora me estreso tanto, porque de veras se batalla, porque luego muchas chicas no cumplen con los requisitos que yo pongo para que se puedan llevar el premio. Y eso me estresa bastante. Pero ahorita lo voy a empezar a hacer. Y si veo que no cumplen con el requisito, que muchas chicas no cumplen con los requisitos, voy a empezar a sacar sin grabar el video. Y ya nada más voy a anunciar a la ganadora, porque... Ay, la última vez me estresé tanto cuando saqué a la ganadora. Entonces ahorita voy a ver, y si veo que empiezo con que no cumplieron los requisitos, entonces voy a sacar que una de ellas sí cumplió con todos los requisitos. Esa es la ganadora que voy a sacar. Y bueno, a lo mejor hasta ni grabo video y la anuncio nada más así en Facebook y en Instagram. Porque la verdad, chicas, sí es bien frustrante estar sacando a la chica ganadora y que no cumpla los requisitos y estar grabando. Entonces sí. Pero también tengo cargando mi celular, chicas, porque les quiero hacer un video en vivo a todas mis preciosas de Facebook. Quiero hacer un video live. Me dicen que haga un video en vivo aquí en YouTube, pero yo no le hallo, chicas. No sé cómo funciona eso, aunque vieran que me dan ganas de hacerles un video live hoy, ahorita. Voy a intentar, a ver si se puede. Y de como quiera, pues sí, ¿verdad? Intentar, hay que intentar.
Y si no puedo, pues entonces de como quiera se los voy a hacer en Facebook. Y voy a editar este vlog que ando haciendo ahorita para subírselos mañana. Porque ya les había dicho que los vlogmas que son todo este mes de diciembre los quiero estar subiendo al otro día de que los grabe para... Sí, pues para no estar atrasada con ustedes. Es más, el vlog que subí ayer, me atrasé 2 días, chicas, pero fue porque anduve bien ocupada, pero por eso sí quiero vlog subirles. O sea, grabo hoy, subo mañana. Y grabo hoy y hoy mismo edito y subo mañana. Y el que le subí hoy, lo grabé ayer y hoy mismo lo subí y hoy mismo se los publiqué. Por eso. Y, pues sí, mis bellas, me le cierro aquí mi closet. Entonces ahorita estoy esperando que mi celular agarre a carga. Y ya. Me pongo a hacerles el video en vivo en Facebook. Y ahorita voy a ir por mi computadora. La tengo ahí en mi cuarto para grabar el video de la chica que se va a llevar el premio. Y voy a ver, ojalá y si luego cumpla con los requisitos para no tener que estar tanto rato ahí, chicas, porque eso sí que me estresa. Pero bueno, mis bellas preciosas, las veo ahorita en un ratito. Bueno, mis bellas, aquí les ando haciendo un video en vivo en Facebook. Saluditos para a Brenda Arzola y para su nena Mía. Dice que le gusta ver nuestros videos, así que un besote para ella. Saludos para Nailu hasta California. Así que, chicas, saluden porque van a salir en el vlog de mañana. Para Magda Vázquez, un saludito para la tía de mi amiga Piku. Amiga, dime el nombre de tu tía porque se me olvidó. Ay, se me olvidó el nombre de tu tía. Por favor, amiga, para mandarle ese saludito. Ah, también un saludito para Karina Peña. Ella también siempre fiel aquí al canal. Y vean, chicas, vean, aquí, así es como estoy haciendo el video. Puse esta cajita de Marilyn Monroe. Les tengo una cajita aquí de Marilyn Monroe, chicas. Acá tengo mis brochas. Ustedes lo van a ver en el blog cómo es que yo estaba haciéndoles el video en vivo. Mañana, no se lo pierdan, mis bellas. Y vean, esa es la camarita, chicas. Está bien bonita. Vean. Ahora sí estoy contenta con la imagen, cómo es que la graba. Entonces, creo que me voy a quedar con esta cámara, chicas. ¡Ay, gracias, Isa! ¡Muchas gracias, mija! ¡Ay, bueno, un saludo para ti! ¡Qué padre que estés aquí en el chat! ¡Te mando un besote, prima! Ojalá y pronto nos volvamos. Si quieres darle el regalo, no sé si me puedes contactar, te mando mensaje y te mando mi número de teléfono. Ellos van a venir, no sé cuándo vayan a venir, para si se lo quieres dar personalmente o me lo quieres dejar a mí aquí, como tú veas, pero muchas gracias. Bueno, y aquí estoy con mis bellas en un vivo que estoy haciendo en Facebook. Vean, por aquí ustedes se miran. Y bueno, chicas, las veo al ratito porque voy a seguir acá platicando con mis bellas de Facebook. Sí, Cari Peña, ya te envié saludito. De hecho, lo estaba grabando ahorita. Un saludito para Karina Peña, que ahorita precisamente me está comentando aquí en el video en vivo que le mande saludito. Que le mande saludito en el blog. Así que un beso para Karina Peña. Y también un saludito para la tía de mi amiga Piku. Un saludito también para ella. Amiga, dime cómo se llama tu tía, porque sí me acuerdo, pero nomás sé que ¿cómo se llama tu tía? ¿Carmelita? No, ¿verdad? Amiga, por favor, dime cómo se llama tu tía para mandarle un saludito. Y bueno, pues ya terminé de hacer el video en vivo. Ya sé, ya es súper tarde. Me chiflé bastante, chicas. Siempre cuando hago videos en vivo me chiflo y al último termino quedándome mucho, mucho, mucho rato con ustedes. Bueno, con muchas de ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que no todas estaban en el video en vivo de Facebook. Y bueno, mis bellas, pues ya me voy. Gracias por...
por ver el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado, mis bellas, y que haya sido de su agrado. Ando súper cansada porque estas botas, chicas, les cuento que me quedan poquito apretadas. Porque, no sé, no me quedan apretadas, pero me puse unas calcetas gruesas porque no encontré las delgaditas. No sé ni dónde las doblé y no sé ni dónde las puse. Y andaba ya a la carrera y encontré unas de las gruesas que me pongo así, pues para ahorita que hace mucho frío. Y y les juro que me aprietan mucho las botas con esas calcetas. Necesito mis calcetas delgaditas, las que yo uso. Y bueno, pues ya me voy, mis bellas. Las quiero mucho, mucho, otra vez, sí, ya sé. Las quiero mucho, que Diosito me las bendiga, mijas. Y nos estamos viendo en el vlog de mañana. No olviden ser felices, no olviden ser felices. Que nada me las ponga tristes, que nada me las deprima. Recuerden, la vida hay que vivirla al 100. Solamente una vez se vive. Así que a vivirla felices, contentas y al 100. Las quiero, chicas. Besos. Bye.